Bienvenidos a Esto es PGA Tour Latinoamérica. Les habla Rodolfo Casaubón de Tampico, México. My name is Austin Graham from San Clemente, California. Austin, ahorita vamos a ir a conocer a dos jugadores de las Chivas y a probar nuestras técnicas de fútbol entrenando con ellos, a ver qué tal nos va. ¿Listo? ¡Vamos! Let's do it. Are you nervous at all? A little bit. Yeah, I haven't played in so long. Me neither. I haven't played since high school, probably. Hola, ¿cómo estás? Rodolfo Casaubón, mucho gusto. Hola, soy tu amigo Rafa Márquez Lugo. Hola, soy tu amigo Toño Rodríguez. Digo, hay dos estilos, ¿no? Sí. Hoy en día ya muchos se tratan de ver al portero, ¿no? Tratan de ir caminando, tratan de ir despacio. Claro. Y ir viendo si el portero se mueve antes y con eso aprovechar para cambiarla, ¿no? Sí. I didn't play goalie, I played center mid, so here we go. Y la otra, obviamente, que es la más natural, pues es fijarte realmente un y tirarla ahí con confianza, ¿no? Sí, ya no voltear a ver el portero y no dudar. The ball needs to be in the front of you. Right. You need to see to the eyes of the kicker, you know? Okay. Show to the guy that you are secure, that you know what are you doing. Gracias. Oh! You're gonna dive on those pants. Bueno, ahora vamos a entrenar, en este caso Toño y Rafa, para el program de mañana. Entre más abajo mejor. Sí. O sea, el swing se ve bien. Is there anything that you're nervous about or everything? Anything? I need to. Everything. Everything. Okay, let's see a swing. I haven't played golf, and I think in 2 years, 3 years. Just keep it simple, stay balanced, and just have fun with it. Doesn't matter where the ball goes, just keep it simple and have fun. That's the easiest way to play golf. Thank you. No problem. The next day, it was time to put the golf lessons to the test as Rafa and Toño hit the links with Guadalajaran golfer Manuel Inman. Bien, contento de esta experiencia. Ahora nos toca a nosotros llevar a cabo los consejos que nos dieron ayer. No, bueno, por lo menos que la llegue lejos. Yo creo que para mí ya sería de gane. Tengo mucho sin jugar este deporte. La verdad es que me gusta mucho. Ahorita te digo cómo terminamos, pero hasta ahorita vamos bien. Cortita, ¿no? Oh. Gracias a Dios no quedamos tan mal, no quedamos mal parados, no hicimos el ridículo. La verdad es algo increíble y pues bueno, espero seguir dándole al golf. Gracias. Mucho gusto, ¿eh? Muchísimo gusto. Mucho gusto y mucho éxito.